un fardo partido e se crees que Osasuna hoxe foi merecedor da vitoria ou que vos saiu mal dentro do plan de partido? Perdón, creo que no hemos estado bien, creo que cuando no estamos bien lo normal es que pierdas, hemos perdido, el Osasuna ha aprovechado las que ha tenido y nos ha hecho daño de las tres maneras que sabíamos que nos podía hacer y evidentemente tenemos que hacer reflexión, entender que con los tres goles que nos hacen defendiéndolo de esa manera es imposible competir un partido en primera división y que por mucho que hagamos goles fuera de casa, que llevamos cinco en dos partidos, te vas con cero puntos porque no eres capaz de defender en situaciones para mí bastante puntuales. Creo que en la primera parte el gol o el balón parado es lo que nos hace daño. La última jugada es un error grave, una situación que sabíamos que manejaban bien, con Brian Zaragoza centrando, cargando el área. No la defendemos bien ni en el origen ni en el área. Nos hace daño ese gol para irnos al descanso y creo que la segunda parte cuando mejor estábamos nos viene el tercero, una desconexión de las vueltas en la transición, en una situación que sabíamos que había que manejar con Brian Zaragoza y con la gente llegando en segunda línea y luego fue remar, aún encima con la expulsión de Alfon luego. Creo que acabamos de concretar en peligro muchísimas llegadas que tuvimos al último tercio por no acabar de creérnoslo, de tirar, de darle importancia a esas acciones que tenemos en el último tercio de campo y nos hemos quedado medias en todo el partido. Buenas, Mister Alberto de la cadena COPE. Qué pena la roja, porque es cierto que hay contacto, pero es que no lleva ninguna mala intención. Sí, son situaciones fortuitas, el jugador va a coger la pelota, no ve que llega alguien de frente, pero bueno, creo que con el reglamento en la mano es roja. Es una pena porque creo que aparte nos estaba dando energía y había entrado muy bien Alfon y bueno, la parte positiva es que no bajamos los brazos en ese momento, es verdad que nos encontramos con un gol medio de fortuna, pero bueno, la sensación de que hemos acabado por lo menos en el partido peleándolo, pero con una sensación de rabia. Principal responsable soy yo, no hemos sido capaces de convencer a los jugadores de esas dificultades que podíamos tener en las situaciones que ellos son buenos en ataque y bueno, para aprender y espero que podamos estar mejor más tiempo en los partidos fuera de casa que estamos teniendo momentos buenos pero momentos no tan buenos. ¿Con qué sensaciones y qué valoración haces del bagaje de puntos antes de este parón después de las cuatro jornadas? Bueno, 6 puntos de 12 creo que está bien, siempre queremos más, creo que hemos podido sacar más puntos en estos 4 partidos. Me quedo con la sensación de que hemos tenido momentos buenos en todos los partidos, que nos ha costado ser continuos y bueno, creo que también es lógico en pretemporada y con tanto partido en pretemporada, perdón, a principio de temporada y con tanto partido en una misma semana, que es difícil desconectar, conectar a cada uno de ellos, pero ojalá nos podamos convertir en un equipo más continuo. Por lo menos sí que veo progresión en cuanto a la idea, en cuanto a ser fiel a lo que queremos, pero tenemos que poner unas pilas en situaciones puntuales defensivas, que creo que ponen en demérito lo que estamos haciendo, que nos están quitando opciones de estar en los partidos y que nos están quitando puntos, cuando creo que en general, a nivel defensivo, tampoco estamos defendiendo mal, pero son situaciones puntuales que se nos están yendo, nos está penalizando en goles. Hola Claudio, me cantero del diario Marca. ¿Cómo afronta el equipo el parón y cómo se afronta ese partido del Valladolid? Bueno, creo que ahora estamos pensando en este partido todavía, en reflexionar en qué hemos hecho bien, en qué hemos hecho mal. Nos ha costado en especial en la primera parte la manera de apretar de ellos, que es muy similar a la que nos hizo a la vez en la primera jornada, y es algo que deberíamos tenerlo más solucionado previamente. Y como te digo, en esos errores, esas conexiones puntuales defensivas que nos están costando goles. Luego pues creo que tenemos una semana que nos va a venir bien para trabajar, para seguir apuntalando situaciones del equipo, colectivas, para recuperar físicamente, que creo que ha sido muy exigente para todos los equipos estas 3 jornadas tan seguidas. Y ojalá pues podamos hacer un partido completo el día de Valladolid, pero bueno, de momento nos queda un poquito lejos y vamos a pensar en construir, en que este partido nos valga para aprender y en darle importancia a todo lo que tiene que ver con las áreas, que creo que es lo que nos ha penalizado en estos 2 partidos y nos hace irnos con 0 puntos cuando podríamos irnos con 3, 4 puntos perfectamente. Claudio, ¿cando comezas a ver esas desconexións? Porque tienes, cambias moitas veces, pero xa había 3 xogadores que entrando no minuto 25-30 do primeiro tempo. E logo, atención que teñen que ter os xogadores todo o partido, e o mellor teñen lagoas, como o caso de Suedberg no primeiro, e logo, que non hai esa contundencia de facer faltas, que facer moi pocas faltas. Sí, lo has definido bien.
bueno, tenemos que aprender, que concentrarnos, que creo que también el rodaje de ciertos jugadores en la categoría nos va a venir bien para que esos errores que nos están penalizando pues no los vuelvan a cometer y aprendan. Tenemos un equipo muy joven y lo digo como algo positivo, para ser valientes, para atrevernos. Hay veces que tienes que pagar cierto peaje que creo que estamos teniendo la mala suerte, nos está penalizando en goles. Pero bueno, me voy contento con el balance de estas cuatro primeras jornadas, no con momentos puntuales del partido, y en especial hoy creo que ha habido demasiados momentos de falta de control y de no ponerle foco en las virtudes que tiene Osasuna, y creo que han explotado ellos mejor que nosotros. Y en la segunda parte también me quedo fastidiado con situaciones de juego directo, cuando está muy largo el segundo balón, que le han hecho oxigenarse a ellos y poder desplegarse más veces, cuando creo que si hubiésemos estado ajustados en esas situaciones de transición y de juego directo, el partido se hubiese convertido en un monólogo. Es lo que estaríamos más cerca de poder empatar o remontar, y ojalá podamos darle importancia a eso. Como comentabas, eres un entrenador que tiene un equipo joven, has sido entrenador de cantera, se nota mucho. Pero te quería comentar, la semana pasada hubo un error de Hugo que pudo costar el punto. Esta semana la expulsión de Alfon. No sé si quizá van demasiado revolucionados los canteranos. Bueno, creo que no. O sea, al final son situaciones puntuales de toma de decisión, que no lo vinculo a la edad. Hay que estar en el terreno de juego, todos nos equivocamos. La situación de Alfon creo que es totalmente fortuita, le puede pasar a cualquiera. Y evidentemente estamos en un deporte de errores, en el que hay errores permanentemente, y hay que intentar minimizarlos desde el conocimiento del juego, desde el conocimiento de los rivales, desde el conocimiento de las fortalezas que tiene cada uno de los adversarios. Y bueno, es más complicado cuando tienes pocos días para preparar un partido o menos de una semana normal, y en ese esfuerzo mental de desconectar y conectar cada partido, creo que también está la mejora y la capacidad de poder minimizar esos errores, más que por la edad.